Después de 5 meses de haberse detectado el primer caso de COVID-19 en Cartagena de Indias, la ciudad comienza lentamente a vencer al coronavirus, pandemia que deja en el país 397.623 contagiados y 13.154 fallecidos. El alcalde de Cartagena, William Dow, destacó que la tasa de letalidad, que había llegado al 12% en mayo, actualmente se sitúa en 2,83%, un medio menor al promedio nacional que está en el 3,31%. Estamos cumpliendo 5 meses de la llegada del COVID a la ciudad de Cartagena. 5 meses que hemos tenido unas de cal y otras de arena, unas amargas y otras más amargas. Pero gracias a Dios, hoy en día ya vemos la luz al final del túnel. A la fecha, la COVID-19 se ha cobrado la vida de 490 personas en Cartagena, en la que también ha habido 17.333 contagios, y era hasta hace unas pocas semanas uno de los principales focos de la enfermedad junto con Bogotá y Barranquilla. Cartagena ha reducido el número de muertes diarias reportadas por la COVID-19, y en lo que va de este mes la cifra promedio es de 1,72. Sin embargo, los contagios mes a mes siguen en aumento. En mayo hubo 39, en abril 233, en mayo 2.691, en junio 5.453, en julio 7.476 y en lo que va corrido de agosto 1.711. A corte del 9 de agosto, 186 camas de unidad de cuidado intensivos estaban ocupadas por pacientes, de los cuales 24 son positivos para COVID-19, 77 sospechosos y 85 con otras patologías.